Esto es de hace instantes nada más. El mejor jugador de la historia del fútbol. Christophe Galtier, el entrenador del Paris Saint-Germain. Demain es su último match au Parc des Princes. Y ahí lo está diciendo. Yo esperé que sea. El próximo sábado será el último partido de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes. Es decir, el sábado ante el Clermont Foot. Se dit beaucoup de choses sur se despide Leo beaucoup, del PSG. Esto ya es oficial. Lo acaba de confirmar Christophe Galtier, que además dijo una linda frase. Terminó muy bien con Galtier. Ha sido un orgullo entrenar al mejor jugador de la historia. Bueno, lindo. Lindo. Lindo en medio de un paso no tan lindo por Francia. Exactamente. Con luces y sombras, es una linda frase para coronar. Y espera una ovación. Mirá vos cómo lo respalda, ¿eh? Además, sabiendo que Leo no va a seguir, quizá en la búsqueda de su propia... sabe que queda mal si se pone en contra de Messi. Bueno, ¿quién puede estar en contra de Messi? Y bueno, qué sé yo, la tribuna, los ultras del París, por ahí lo silban a él también. No va a quedar bien en la historia del París por haber maltratado a Messi. Yo digo, él se quiere despegar. La historia lo va a jugar al París Saint-Germain. Pero bueno, él se quiere despegar como técnico. Ya se despegó. Yo no tengo nada que ver con el maltrato a Messi. En este momento, en esa conferencia se está despegando. Está agradeciendo haber entrenado a Messi, a quien rotula como el mejor jugador de la historia. Messi se va de París, señoras y señores. Miami, Barcelona, Rosario. Ese es mi deseo. Él siempre tira el Rosario. Hasta que no se confirme que va a jugar en otro club, yo la voy a jugar igual, esa carta. ¿Dónde jugará Leo? La pregunta ahora.